Good night, everybody. Good night. How are you today? Good night. Good, nice. Very, 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 very hard. Very tired. Tired. Okay. That's it. Mr. Alvallero. Good night. Hi, how are you doing? I'm everything. Everything's okay. I'm good. What about you? How have you been? Sorry? How have you been? I've been very well. I mean, tired, not tired as Daniel, I think so, but I think so that I'm tired. I mean, that is almost the end of the week. Okay, I have to be checking some papers and doing some stuff in my work, but it's okay. What about you? How was your day? Fine. I did my homework very fine. Very good. Yeah, nice. María Guerra, tengo problemas con mi audio y mi cámara. Por el momento solo voy a escuchar la clase. Okay. Thank you, María José. María José Guerra, yeah, I think so. María José. Mr. Roberto, now do you have audio? Yes, Mr. Roberto. Hello, how are you? I'm fine. What about you, Mr. Roberto? Very well. Excellent. Now you have camera, you have audio. Okay, very good. Sí. Thank you. Mr. Salazar. Good night, teacher. Good night. We missed you yesterday. With a lot of work. I saw in the comment that, I mean, when the people call you, Claudia Arias, tengo problemas con la cámara. Okay, no problem, Claudia. Right now, I mean, if you have audio, when I go with the attendance, you have to answer. Mr. Alejandro, how was the desvelation? How was the hard work? I mean, because you stayed up late yesterday, I think so. Mr. Alejandro, until what time did you finish to work? No, I don't. No, listen to me. Until hasta what time, hasta qué horas, did, le voy a ir dando claves, tips, did you finish to work? Till to finish to work at 5 a.m. 5 a.m. Oh my God, 5 a.m. Really, Mr. Orellana? Yes, really. Oh my God. It means that you haven't rest. No han descansado. No. Oh my God. Solo por la clase. Just for the class. Oh my God. Es cierto. Okay. Don't worry, Aida. Okay. Miss Joya, how are you today, Miss Joya? I was so short, teacher. Can you speak or no more? Yes, you cannot participate. Creo que pasó la reacción de la anestesia y me duele mucho más. Ah, okay. Perfect. I will take into account. Don't worry. Thank you. Okay, no problemas con mi cámara. Okay, María José. Perfect. Okay, we are online. Guys, I start to pass attendance. We are online. Okay. So, let's gonna go with the attendance, okay? Okay. As always. Oh my God. This is me.
This is me. Oh, just for me. My God. I am kind of. Okay. Nelly Albanelli Reyes Villegas. Alejandro Gustavo Meléndez Mercado. Present. Ana Delmi Herrera Morales. Bernardo Arnoldo Salazar Jiménez. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Claudia Guadalupe. Present. Okay. Okay, very well. You're welcome. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present, teacher. Thank you. Henry Jonathan Martínez Cuellar. Isabel Beatriz Joya. Present, teacher. Thank you. I think so that it means that I have to write down zero. Josefina Aida Guardado Gallardo. Present, teacher. Excellent. María José Guerra de Guevara. At least by the chat, María. Okay. Oh my God, what I did. What I did. I don't want to. Okay. Michelle Alejandra Flores Peña. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro Alballero. Present, teacher. Excellent. Roberto Edmundo Hernández. Present. Okay, Silvia Alexandra Critch de Grady. Present. Thank you, Xiomara del Carmen Castro Gomez. Not here now. Okay. Excellent. Oh my, just let me see something I wanna see. Yeah. Yeah, there was one too. Okay, excellent. So, I mean, how is, oh, Renata. Oh my God, please. Just, I was, I mean, like, Renata Romero Rivera. Present, teacher. Thank you. So I think so. Okay. So yesterday we were discussing about the routines that we have, and we start to work on the routines. Do you have anything to say, Mr. Orellana? No. No. Okay. Okay. Un paréntesis, bueno, ya pues, particularmente les envío a todos aquellos que necesito que me apoyen con los ejercicios. Gracias, porque la mayoría ya me contestó. Entonces, y espero pues que así como me contesten, también los hagan, ¿no? Suplico eso, por favor. As I was telling you, yesterday we were discussing about the routines. Vamos a empezar una vez más con una práctica de lo de ayer, que es lo que hacen, ok. Luego vimos también las preguntas do you y las rutinas. Rápido, dos rutinas hoy de su trabajo, dándome, por ejemplo, las horas, ok.
dos rutinas de su trabajo dándome las horas. Daniel Enrique Orellana, pobrecito, está durmiendo. He's very sleepy, I mean. Está bien cansado. Bien, Reinaldo Castro Caballero, regáleme dos rutinas de su trabajo. Perdón, no sé qué está pasando. I think so, it was my internet. Oh, sorry, Daniel, I mean, no sé, creo que yo fui el que me quedé. Bien, no sé qué pasó, quizás es la lluvia. I mean, never have passed, pero nunca me ha pasado. Pero Daniel, dos rutinas de su trabajo. Two routines of your work. Dos cosas que usted hace en su trabajo con horas. Ah, que no sea comer, porque eso todo lo hacemos, cosas nuevas, ¿ok? Go to buy the material. Raw material. That is raw material. No? No, en tu caso no, solo es material. Raw material es materia prima. Yes. Raw material. Yes. Ah, okay. I got to buy raw material. Mm-hmm. It's raw material, materia prima. Uh-huh. Raw material. Raw material. What do you say, visitar? Visit. I visit clients. 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 Mm-hmm. I visit clients. Visit clients. Okay, perfect. Clients. Reinaldo Castro. Thank you, Mr. Orellana. Okay. Reinaldo Castro. I read my emails sometimes. Right. Sorry, right? I read my emails. Arrive, or what is the word? No, no sé cuál es la palabra que me quiere decir. Leer. Ah, read. Ya read, read. Ajá, es que nuestra R bien pronunciada, es read. Porque nosotros decimos, I read, yo decía, I read. I read. I read my emails. Emails sometime. Ajá, another one? How do you say... Clients? Clients. I talk to a client. I talk to. El verbo talk es, no, me refiero es talk to. I talk to client. Okay, I talk to clients pretty well. Excellent. Roberto. Read me all day. And the 8 o'clock at 12, and I work in the camp, agriculture. Ah, I did hear, ¿verdad? Field. Mm-hmm. Field es campo, field. Field, okay. En el campo de la agricultura, más específico que son siembras. Asistencia técnica. Ah. Technical assistance. Ajá. One p.m. o'clock at 4 p.m. o'clock in my office. I work in informe week. Ah, perfecto. Es esto. En este caso es, quiero ver. Weekly report, o reporte semanal. Reporte semanal. Mm-hmm. I work on my weekly report, okay? Weekly report, reporte weekly. Semanal. Okay. Uh-huh. Weekly perfect. Report, that's it. Gracias. Voy a volver, para los que acaban de entrar, voy a volver a postear las palabras. Ahí está. Raw material es materia prima, visit es visitar, clients son clientes, read es leer, talk to es hablar con, field es campo, crops son siembras, technical assistance es asistencia técnica, and weekly report, ¿ok? Bernardo. Hi, teacher. Hi, mister. I train
trying clients at 8 a.m. and meetings with suppliers at 2 p.m. Train clients, that's it, train? Trainee. Spell it. Entrenamiento, entrené a clientes. It's training. Training. Okay. En este caso también puede ser I coach. I coach. Training es entrenamiento. Thank you. Estaba con una N, perdón, se me fue. Okay. Es training. Este es entrenamiento. Training. Training. Meetings with suppliers up to 2 o'clock. En ese caso es I meet, me reúno. I meet with suppliers. Exactly. Me reúno. Meet es reunir. Meet es reunir o conocer. I meet with suppliers. Exacto. Me reúno con los proveedores. Excellent. Okay, excellent. Excellent. Alejandro. Andrew. Good night, teacher. Good night, mister. Dos cosas que hacen su trabajo. I use the tools in my work. ¿Podemos poner esto, Alejandro? Here, my tools. ¿Les preparo mis herramientas? Yes. I prepare my tools. Ahí está el jefe oyendo. I prepare my tools. Ya. Le cuento. Créanme, niños, hoy, dentro del poco tiempo, ya indagué sus perfiles, ya viví en donde trabajan, ya viví en todo. Solo porque los otros perfiles no me los presta inglés corporativo, no porque los leyera cada uno. Entonces ya vi cada uno, ya até algunos cabos que estaban un poco incompletos, ¿ok? They were incomplete. Another things that you do, Alejandro? You prepare your tools, okay. And another one? I go to work in the different place. In the different place. I mean, then they give you orders of work. You take the orders of work. Le dan órdenes de trabajo. Yes. Okay. You take orders of work. Excellent. Very well. Thank you. Aida, Miss Aida. Good night, teacher. Good night, Miss. How do you say funciones? Depende, generalmente si son de máquinas, functions. Si son mías, son tasks, son tareas o asignaciones. Cosas que yo hago, activities. También pueden ser activities, pueden ser también, como ya le dije, tasks, tareas, las tareas. Ok. Ajá. Hay una palabra que no sé bien cómo se dice. Pero le escribí y es weaving and carving children. Es pesar y tallar niños. Es, ¿cuál dice que le dio? Weaving. 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 Wait. Spell it right down in the chat, pero sí sé cuál es. Hasta ya empezar. And nutritional diagnostic. And make nutritional diagnostic. Write down the word on the chat, please. Escriba la palabra en el chat. Las dos que escriba. Okay. Escriba las, porfa. Okay, sí, pero ajá, tallar y pesar. One place. Wait,
Aquí está. Ajá, wait, just wait. Ajá, wait, es como as a conjunction. Wait, is a conjunction. Wait. Ajá, system waiting and measures. Expressing heaviness, a piece of, comfortable, the amount, something of weight. Aha, balance or scale, that is waiting. That's it, it has to weighing and carving. That's it, weighing and carving. Nutritional, but in this case it's nutritional. Nutritional. Y no es diagnóstico, es diagnosis. Es el plural. Diagnosis, nutritional diagnosis. And really, I am supervisor. Ah, okay. Then you, las see cosas. How, then you see how the people do. No, you don't do. Yo trabajo. Do. I am work. ¿Qué pasa? I work. Mm-hmm. I work. Uh-huh. I work. Oh, my work is. Mi trabajo es. My work is. Okay. My work is que suceda, no sé cómo se dice. I know. My work is maybe extend them in a line, formarlos en una línea, and see that they accomplish the process, que ellos cumplan el proceso. Okay. Okay. Thank you. Thank Renata. Hi, good night. Good night, miss. Sí, me olvido. ¿Es con horas o...? Whatever, now. Solo whatever. Actividades. Whatever. Son ahorita, yo dije con horas, pero igual, con que sean dos actividades de trabajo, ya no me diga yo me baño, yo me plancho o algo así, no, por favor, solo activities of your work. I read report. Sorry? Write. I read, write. Write. Escribo reportes. Ajá. Uh-huh. I write reports. Schedule meeting. Sorry? Schedule meeting. Ah, schedule. Schedule, excellent. Schedule. Uh-huh. Excellent. Schedule. Meetings. Excellent. Schedule meetings. Agendar reuniones. Schedule meeting. Excellent. And that's it. And that I make calls. Ah, I make phone calls. Phone calls. Okay. Yeah. I make phone calls. Y hago llamada. Oh, sorry, phone. That is misspelling. Phone, sorry. I make phone calls. Excellent. That's it. Mr. Martinez, thank you, Renata. Welcome. Hi, teacher. Hi, mister. I do read report and I check it out of quality and how do you say herramientas agrícolas. Tools. What? Tools. I check it out of quality the tools. Okay. I check quality of tools. Check. Yeah, I mean quality I check. Uh-huh. Oh, you can say also using the possessive noun. Puede usar el possessive noun. I check, por ejemplo, recuérdense. I check tools quality. Ese también, ¿verdad? I check tools quality. I check tools quality. Okay. ¿Te recuerdan de esto, verdad, niños? I check tools quality. Que es, yo reviso la, I check tools quality. Yo reviso la calidad de las herramientas. I check tools quality. Excellent. Thank you, Mr. Martinez. Consuelo.
in my work. I evaluate. Sorry? I evaluate. I evaluate. Uh-huh. I do file. I do? File. O files, no sé cómo se dice. Ah, files. Excellent. Files. I do... How do you say masaje? Messages. That's it. Okay. Thank you. Mm-hmm. Mr. Rosales, I'm gonna say, Mr. Rosales. Could I use that one in order that don't confuse with Mr. Melendez? Could I, Mr. Rosales? Could I? Okay. Could I call you Mr. Rosales? There is no problem. Called you? No. ¿Puedo llamarle Mr. Rosales? Yes, no problem. Okay, thank you. Okay, in my diet, I usually prepare sales reports. Sales reports. Excellent. Uh-huh. And supervise it, or tracking, how do you say, camiones? Trucks. Supervisor. Track the trucks. Track the trucks. Ah, okay, track the trucks. La troca. Supervisa las trocas. Track the trucks. Mm-hmm. That is like a tongue twister. Okay? That is like a tongue twister. Let's gonna see a tongue twister. I'm happy. I mean, maybe. Let's see. That's it. Let me see something. Yes, before we start. Just give me some. This is a tongue twister. You can, oh my God. Can you? let me see. Can you can as a kenner? That's it, the tongue twister. That's it. You can as a kenner? Take into account as a tongue twister, okay? That is track the truck. Solo para que lo tengan, es un trabalenguas en inglés. Okay, can you can again? That's it. Can you can again? Okay. After we are gonna say it. Okay. Just take into account, Roberto. Oh no, you have done. Sorry, Roberto. Yeah. I don't know because movie. Xiomara. Dos actividades de su trabajo, two activities of your work that you do in the day. I activity prepare you reports. Prepare check. Perfecto, pero el verbo es prepare, ¿ok? Prepare your report. Prepare check. That's it. And something like that is the pronunciation, okay? Y algo así es la pronunciación. Prepare reports and prepare checks. Excellent. Preparo reportes y preparo cheques. Very well. Claudia. Okay. Read. Email all day. Read emails all day. Uh-huh. Is evaluation of compliance while at 9 o'clock. Okay. Evaluate. No es, oh, well. Evaluate. Sí. Ajá, pero es, también la evaluación es cierto.
En ese caso, si es evaluación, dices I make the evaluation, okay? O you say I evaluate the complaints. Evalúo. Ajá. ¿Las qué? Cumplimiento, ¿verdad? No, o. Oh. Bueno, en ese caso no es. Es la palabra que me está usando en este caso es esta. Evalúo las quejas. Cumplimiento generalmente es accomplishment. Accomplish. Es accomplish. Cumplimiento de metas. Ah, ok. Ah, en ese caso es I evaluate. Entonces es este. Es el alcance de las metas. Reaching the goals. Reaching the goals. Reaching the goals. Goals. Ajá. Metas. Ya puede ser también accomplish, que es, pero accomplish es más cumplir, to bring, ajá, también puede ser to accomplish, the accomplish of, ajá, the accomplish. Okay, I evaluate the accomplish. Evalúo el cumplimiento. Ah, okay. Accomplish. Sí. Excellent. Miss, okay, Miss Grady. I made phone calls to the customers at 10 a.m. o'clock, and I do invoice at 1 p.m. o'clock. Excellent. Perfect. Now you have clear what we are working on. Ya tenemos claro qué es lo que estamos trabajando. Ya pueden decir su nombre, ya pueden decir parte de sus rutinas de trabajo. Ya deberían de evaluar que en 2 semanas algunos, la gran mayoría ha avanzado bastante, pero tienen que ponerlo en práctica. Vamos a ver la rutina now of a teacher online, ¿ok? Voy a empezar a compartir pantalla y compartir. Veamos. This is the routine of a teacher. I mean, supposedly the sample schedule for online teacher. This is the sample schedule for online teachers. From 6 to 8 a.m., he has to wake up or she has to wake up, take a coffee, take breakfast, walk if he does or she does yoga, because to energize for the day. From 8 to 9:30, grade submitted work or planning time. If he hasn't grade work to grade, he has to plan the time. From 9:30 to 10:30, cost online office hour, okay? From 10:30 to 11, take a break to walk, stretch, grab coffee, or make personal phone call. From 11 to 12:30, he has to respond to students, parents, colleague questions via email or voicemail. From 12:30, from 1:30, break for lunch. From 1:30 to 2:30, conduct live lessons via Zoom, Google Hangouts, or I don't know, etc., or create pre-recorded video lessons, okay? From 2:30, from 2:30 to 3:15, reach out to students who may be falling behind or struggling. Okay, from 3:15 to 3:30, take a break to walk, again, stretch, grab coffee, or make personal phone call. From 3:30 from 3:30 to 4:30 p.m., planning time. From 4:30 to 5 p.m., grade submitted work. And from 5 to 5:30, intentionally transition to personal time by hanging out with family, taking a walk, watching TV, or any other relaxing activity. This is a sample schedule for online teachers that he has to work the whole day. This is a routine, okay? I mean, you have, at least you have to complete or to do this routine during the week. I mean, that's it.
After we are gonna see another routine, maybe without has a kind of power, a kind of time. This is about Paul. Paul is a, look at here, is a programmer. What does he do in the morning? Okay, he gets up at 9:30. He has breakfast. We don't know what time. He naps a little. He starts working at home at 11. He has lunch at 3:15. He gets dressed. He works on his computer. He has some snacks. That's in the afternoon. In the evening, he calls his mother. He orders a pizza. He has dinner. He chats with his friends. He has a shower. He goes to sleep at 2:30 a.m. Why? I don't know. Maybe, do you know the people who is a programmer? No. I stopped the share my screen. Los programadores generalmente tienen ese tipo de estilo de vida porque a veces el internet carga mejor en la noche y empiezan a compilar sus programas en la noche. De hecho, la charla que oíamos ayer era de un programador que empezaba a trabajar desde como las 10 y llegaba igual que Paul hasta como las 6 de, hasta como las 2:30 de la madrugada. Eso es routines. What are we gonna do? Vamos a, les voy a compartir una página en la cual vamos a trabajar. Voy a asignar grupos para que trabajen solo. La tiene, si no estoy mal, 9 rutinas. Pero de esas, solo cada grupo va a trabajar máximo 2. ¿Qué vamos a hacer? Van a hacer preguntas entre ustedes. ¿Cuál es la pregunta para preguntar a qué horas? Hace algo. Ajá. What time is it? What time is it? Esa es la pregunta para preguntar hora. What time is it? ¿Qué hora es? Pero para preguntarla, para preguntar a qué horas haces algo, ¿cuál es la pregunta? What time do you time? Exacto. What time do you? Y si es acerca de ella. What time do she? What time does he? Exacto. What time does she? O what time does he? Excellent. Bien, voy entonces a compartir la página ahorita. I start to share the screen. Okay, to share, not to share the page. That's it. I think so. Ideas, daily routines. No, my God. What's it? Let me see. Oh my God. Just let me see something. Let me see something. Oh man. I can watch my desk. Because, oh my God, it's here. I want to see. Ideas, just that one. Okay. Es porque recientes. Ideas for questions. Oh my God, no están. Bah, déjenme ahorita entonces. No se puede minimizar. The page. Okay, daily routines, I see 9, hubo un error aquí. Ajá. Es que tengo 2 hojas como para
Permítanme entonces. Bye. Vamos a hacer algo. Voy a empezar a dividir por grupos ahorita en lo que les envío la hoja. Empiecen a preguntarse cosas entre ustedes mientras les mando la hoja de la rutina. Como qué cosas, por ejemplo, what time do you get up? What time do you do this? Do you understand? ¿Sí me entienden? Y ahorita les mando la hoja. Vamos a hacer, how many do we have? 4 by 3, 12, plus 3, 15, less 1, 14. Let's gonna do 4, I mean, 3. 3 groups. 4, 3 groups, yeah. That's it. Okay. That's it. 240, yeah, 24, yeah. Okay, you can get into the sessions, okay? Meanwhile, I'm gonna go here. Mm-hmm. That's it. Okay, start to ask between yourselves. Okay, it's okay. Mm-hmm. I don't listen, you guys. No los oigo, niños. Hablando entre ustedes. Come on. Hi, good morning. Ya están bien acostumbrados a la hoja de trabajo. Vaya, ahí va la hoja. Veamos, ahí va la hoja. Tengo 4 grupos. Ok. 1, van a trabajar en la rutina de Jamie y Melanie. Ok. ¿Qué van a hacer? Preguntar sobre la rutina de cada uno de ellos. Ok. What time does Jamie get up? Uh-huh. What does he do or what does Jamie do? Todo eso. ¿Ya vieron la hoja y está en su WhatsApp? ¿Tienen? Yes. Okay, yes. Bye. Entonces ustedes solo van a trabajar en la de Jamie y Melanie, ¿okay? Okay. Con esa van a estar preguntándose constantemente. On the WhatsApp. Okay, what are you going to do? ¿Qué van a hacer? Van a trabajar en las rutinas preguntando sobre las rutinas de Ana y de Mark. Okay? What does she do? ¿Cómo se pregunta qué ella hace? What does she do? Ah, she's retired. Ella está jubilada. Okay? What time does Anna get dressed? En algunas no tiene hora. Póngale usted imaginaria a la hora que crea. ¿Me entiende qué van a hacer? Anna y Mark. Van a hacer entre ustedes preguntas de las rutinas de Anna y Mark. No more. Preguntas. Exacto, entre ustedes. Ok. Ok. Okay. Mm-hmm. Solo hablar inglés, ¿verdad? Just English. Entre ustedes. Es lo que yo de tomar. Ustedes van a trabajar en la rutina de Brian y Jessica. H-A-T. Brian. El Brian y la Jessica. El Brian. Brian. ¿Qué van a hacer? En algunas le tienen que poner hora y preguntar sobre la rutina de él y de ella. Ok, entre ustedes. What does Brian do? ¿Qué hace Brian? What does Brian do? Have breakfast. Brian do security work. Ah, Brian is
Brian is, recuérdense, cuando digo algo, Brian is security guard or a security guard. Okay, that depends of this. But it's guard, guard generalmente, vamos a ver algo, solo para que lo cotejemos. Veamos para qué. Believe me. Sí, guard. That's it. That's the pronunciation. Guard. Guard. Excellent. Okay. So, you have to ask between yourself. Pregúntense entre ustedes sobre la rutina de ellos. What time does Jessica get up? I don't know. What time in the afternoon? What time Jessica does? What time does Jessica have lunch? Everything else. Quiero ir just English, okay? Solo inglés. Okay. Entre ustedes, no Spanish. Teacher. Hi. Para hacer una pregunta, digamos, a la parte donde dice has a shower. Entonces pongo, digo, what time? Does she o does el nombre? Recuérdese que es lo mismo que preguntábamos, what time do you? Solo que hoy ya no preguntamos directo, what time do you? Sino que es, what time does he o what time does she? ¿Se recuerda que ayer trabajamos el what time do you? Haces algo. Pero como era pregunta directa, pero como ella es tercera persona, what time does he? What time does she? ¿Ok? What time does she a shower? She have. Exactly. Porque has es el verbo que se convierte en ese en tercera persona. En este caso, what time does she have a shower? ¿Ok? What time does she have a shower? Ajá, exactly. Y así va, entre ustedes, niños. Voy a entrar y quiero ir hablando inglés, ¿verdad? Sí, teacher. Ok. Como, Estamos perdidos. ¿Por qué, hombre? Si es lo mismo que hicimos ayer, solo que hoy ya no lo hacemos. ¿Se acuerdan que ayer decíamos, what time do you? ¿Se recuerdan que hicimos eso ayer bastante? Sería como, what time does exacto, he get up, exacto, Jamie? Exacto. Ah, vale. Ahí es el único problema, no. Reina. Lo que pasa es, y eso sí, por eso es que pongo esos ejercicios, porque no, si yo pongo, what time do you... No, está bien. Lo que pasa, no, está bien, es que así está bien la pregunta. La única es que si pongo she, ya no le pongo el nombre. Y si no pongo el nombre... Es decir, ahí vaya. Estábamos confundidas. Vaya, por eso, vaya. Por eso les digo. Por ejemplo, puedo decir, como ya sé que solo estoy hablando de Jamie y ¿quién les dije? Y Melanie, ¿verdad? Okay. Melanie. No, Jamie y Melanie. O sea, Melanie. Exacto. Voy a hablar de Melanie. Si, por ejemplo, hablo de Melanie, digo, por ejemplo, de Melanie, vamos a ver. Get up. What time does? Ahí están, ahí no hay problema. What time does? ¿Cuál es el punto que tienen problema? Después del does va o el nombre de Melanie. O el he o el she. El he o el she, exacto, Consuelo. Ajá, eso es. Y que recuérdense que al igual que ayer, que ya empezamos a hacerlo escrito, hoy también tenemos que saber que le quitamos las famosas S. Porque, por ejemplo, aquí en el afirmativo dice, gets dressed. Pero cuando yo pregunto, ya recuérdense qué decíamos de eso, y eso lo decía la teoría, quito la S. Entonces decimos, what time does? Ojo, digo, Melanie. No quiero decir Melanie, entonces digo... Sí. What time does? She get dressed. Exacto. What time does she get dressed? ¿A qué horas ella se viste? No tiene. Entonces pongámosle nosotros una hora. She get, ahí volvemos. She gets dressed at, y ahí le pone una hora.
ojo, yo estoy preguntando, por ejemplo, como que Renata le pregunte a Consuelo. Pregúntele algo, Renata, vamos. What time does Jamie go to the bathroom? Ah, vale. Ojo, ahí ya no digo goes, porque recuérdese que la S se pierde cuando usamos el auxiliar, ¿sí o no? Eso fue. Go. Exacto. Ajá. Okay, what time does Jamie go to the bathroom? Exacto. Ahí está. Y así. Eso es así de sencillo, es. Está durmiendo Alejandro también. Tiene un gran sueño, pobrecito. No, es que sé que ayer se quedaron trabajando hasta las 5 de la mañana. Ellos dos estaban trabajando, ellos dos estaban conectados desde su trabajo. Ni no han descansado nada. Sé que ya a esta hora ya está haciendo un gran esfuerzo. No, no se preocupe, Alejandro. De mi parte lo felicito. Quizás cualquiera bien me hubiera dicho, mire, no puedo, tuve un inconveniente y no voy a poder estar. Pero aquí está y pues de mi parte mis respetos. Igual a los demás, sé que el esfuerzo. Isabel ha estado los 3 días enferma y aunque no nos ha hablado, ha estado viéndonos y escuchándonos. De hecho, a todos, ¿no? Cada quien tiene sus esfuerzos. Pero volviendo al tema, eso es. ¿Entendieron qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Hoy sí? ¿Sí entendieron? Es que, vaya, oigan, si yo les pongo a escribir todo eso como debe de ser, no vamos a terminar ahora. Y muchas veces me interesa más la parte comunicativa. Yo les podría decir, vaya, niños, trabajen en estas dos y empiezan a escribir y ustedes, vaya. Y hoy hablen, no nos sabemos qué vamos a hacer. Me interesa más que hablen. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo. Si ahora, si usted quiere elegir algunas 2 o 3 preguntas y escribirlas para ver cómo le quedan, ok. Pero ya eso es suyo. Pero en el caso me interesa que vaya haciéndolas orales. Que usted diga, hey, what time does he o does she, por ejemplo. What time does he... Jamie, what time does he? But aquí ya no tengo que decir a he, Jamie, porque yo ya sé que ustedes solo están hablando de 2 personas. ¿Ok? Y para especificar como, por ejemplo, ahí tiene en, como en the morning, afternoon y evening. ¿Se podría o sí, no? No es necesario. Sí. No es necesario. Yo escogí esta porque está bien estructurada. Pero, es decir, tanto es necesario como no es necesario. Lo que pasa, por ejemplo, que ya aquí también yo puedo preguntar, what does he do? ¿Qué él hace in the morning? ¿Qué hace en la mañana? Ahí ya empiezo a decir todo lo que hace en la mañana. What does he do in the afternoon? ¿Qué hace in the afternoon? Y empiezo a enumerar, ¿sí? Pero ahorita me interesa más la parte de preguntas porque si empiezan a numerar, no van a hablar todos. Y me interesa que hablen todos de que una pregunta usted, otra pregunta él, contesten entre ustedes. ¿Me entienden? Okay. Yes. Sí. Bye. Ok. What time? Tomen turnos, uno, ¿quién va? Tome turnos. Y ahí. Go to sleep. Ajá. Ana, go to sleep. 9:15. ¿Cómo se hace la pregunta? What time? Ajá. Go to sleep. What time does... Das. Y el sujeto, what time does Ana o what time does she? Sí. Exacto, cualquiera de las dos, pero no las dos. No me voy a poner what time does Ana she. O pone Ana o pone she. Sí. Okay. Puedo poner she porque ya sé de quién estoy hablando. Porque a ustedes solo les he dado 2 personas. Si hablo de he, ¿de quién estoy hablando ahorita? De ella. No, he. Mark. De él. Exacto, y she. De Hannah. De Hannah o de Ana. Entonces, ya no tengo que, tanto puedo decir, what time does Ana get up? ¿Cómo puedo decir, what time does she get up? Puedo decir, what time does he get up? O what time does Mark get up? Pero esa es la estructura de la pregunta. Es la misma que hicimos ayer,
Solo que hoy, en lugar de llevar what time do you, llevamos what time does he. What time does she. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Ok. ¿Para qué? Ahí vamos. ¿Entendieron, niños? Sí. Ahora vale. Sí. Practiquemos, pues. Perfecto. Vamos con... Así es. ¿Ah? Pero como ya hay una... entendería yo que como ya hay un... como un complemento de la oración, o yo le entendí quizás mal al teacher, que había que usar las partes de las oraciones que daba. Lo que pasa... Mr. Rosales, es que de acuerdo a la pregunta, si a mí me preguntan what time, yo generalmente tengo que afirmar con la hora. Ustedes, si no estoy mal, tienen a Jessica y Paul, a Jessica y Brian, perdón, ¿verdad? Yes. O Brian y Jessica. Sí. Vaya, por ejemplo, yo pregunto y les explicaba a todos, what time does he have breakfast? ¿De quién estoy hablando primero para identificar? ¿De quién? De Brian. Exacto, porque es uh-huh. él. What time does uh-huh. he have breakfast? Uh-huh. Right. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo eso, no puedo decir yes, I do, ni no, I don't. Ya vamos a ir otra vez a esa parte, sino que yo respondo con una afirmativa. No tiene hora, pero como me están preguntando hora, entonces yo le puedo poner una hora. Ah, he has breakfast uh-huh. at 7:30. Por ejemplo, 7:30. Y ya estuvo. Ah, okay. He has. ¿Y por qué cambio el has y el have? Porque eso es el presente, Aida. Recuérdese que yo decía que cuando yo hago una afirmativa, se le agrega S al verbo. Y en el caso del verbo have, no se le agrega haves, sino que es has. Y cuando hago la pregunta es, what time does he have? Vuelvo a la forma original del verbo. Does have. ¿Ah? What time does have? Does, no, porque ¿qué le faltó ahí en la que dijo usted? ¿Qué le faltó? What time does have, perdón, sorry. No, pero le faltó algo a esa oración. Analice usted. What time does have? ¿Qué le faltó? Carlos, ¿qué le faltó? El sujeto. Exacto, el sujeto. ¿Cuál sería uh-huh. entonces la oración, Aida? He. What Exacto. time does he have? Exacto, Aida. Exacto. Uh-huh. Y así son todas las oraciones. What time does he have dinner? ¿A qué hora cena? What time does he go to work by car? Ok, that's it. O sea, esa es. Recuérdense que aquí ya estamos viendo los paralelismos. Recuérdense que yo les decía, ya vieron la teoría y se lo dije y le decía a otro grupo, para mí sería fácil, vayan niños, hagan las preguntas de estas oraciones, pero ya no me interesa tanto que vayan escribiendo, ya vimos en parte la teoría, me interesa que ya vayan hablando, que ya vayan produciendo algo de inglés, ¿ok? Entonces ya empieza usted, what time does she go cycling? No sé. No sé a qué hora. Entonces, yo le puedo asignar una hora. Veamos. Yo le puedo asignar una hora. A la 2, a la 1. Yo le puedo asignar una hora. Y así con cada uno. Entonces, quiero oírlos que van, están, hey. What time does, o sea, y se preguntan y la persona que le pregunta, hey, por ejemplo, Carlos, what time does he have lunch? Siempre debe llevar at. Cuando digo hora, sí, Aida. He has lunch, por ejemplo, at a time. Okay. Okay. Vamos, quiero oírlos. Ya empiecen a preguntar. Forget the Spanish, ok? Olviden su español. Try to speak in English. Okay. The second is, what time does he have breakfast? Sí, ¿a quién le pregunto? Okay, Roberto, what time does... No, this is, what time... Do you have breakfast?
Ah, pero esa es para él. Esa es directa. Ajá. Para él. Pero pregunten sobre las de las que les he dado para que vayan usando también el does he y el does she. Ya vamos, ya les voy a dar, ya les voy a dar la otra parte, se va a dar gusto, oye Carlos. Le voy a dar 42, no, de verdad, le voy a dar una página con 42 preguntas para que hagan directas solo sobre trabajo. Donde trabajas, trabajas en una compañía, tu trabajo es de esto, o sea. Ahora, no van a usar las 42, pero ustedes van eligiendo las preguntas entre ustedes que quieran saber entre ustedes, ¿ok? Ok. Creo que voy a dividir quizás ahorita los grupos y luego regresamos un poco a este trabajo para este, porque tengo que pasar lista. ¿Ok, guys? Ok. Salir de la sala para grupos reducidos. Muy bien. Lo que es el internet, Dios. ¿Ya te conectó? Va porque. Okay, everybody's here. ¿Hay más? Sí. A ver qué le pasó a Daniel. Pero igual vamos a pasar lista con los que tengo otra vez. Porque sí vi que aunque no estaba cuando. Vamos a pasar lista. Por eso los desarmé de los grupos, niños. Porque vamos a pasar lista. De acuerdo a las reglas, a las 9. Ok. Daniel, le voy a desactivar el audio ahorita. Consuelo, también le desactivo el audio para que me escuchen, por favor. Just my audio. Oh, Nelly, you appear. Let me see, I mean, okay, sorry, it's here. Sorry, teacher, for enter late because I have, I was working late, teacher. I know. You know, I was checking the profiles of my students and I know who they are, okay? Thank you for understanding me. Okay. Albanelli Reyes Villegas. Present. Thank you. Ana Delmi Herrera Morales. Ana Delmi Herrera Morales. Here. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Present. Henry Jonathan Cuellar. Present. Who has the dog barking? Michelle Alejandra Flores. Renata Romero Rivera. Present, teacher. Thank you. Xiomara del Carmen Castro Gómez. Present, teacher. Okay, thank you. Ok, ya vi la página, empieza a ser un poco difícil hablar inglés, pero es la parte medular. Ya les dije a todos, no me cuesta decirle, vaya, hoy transcriban, pero ya me interesa que vayan ya más, como de alguna forma, ¿qué? Hablando ya. Entonces, estamos haciendo lo mismo de ayer, con la única diferencia que hoy ya es el what time does he. Hoy ya hablamos de otros. Ayer hablábamos de solo primera y segunda persona. What time do you get up? What time do you do? Hoy estamos hablando más del otro. What time does he and what time does she? Okay. Ya nobody has questions. Nobody has questions. Nadie tiene preguntas sobre eso. Otra cosa es, por favor, aquellos que no han podido o que faltan alguna clase, ahí está el canal de YouTube. La mayoría de ustedes salen bien bonitos, solo el teacher no sale tan bonito, pero ahí está para que vuelvan a ver la repetición de la clase. Teacher. Hi.
Yo tengo una pregunta. Dígame. Con esta que estamos haciendo estos ejercicios, las respuestas, what I decía más, does he, lo demás, ¿verdad? Las respuestas, ¿son respuestas cortas o tenemos que hacerla? Digamos, ya vamos a ir, Claudia, a respuestas cortas otra vez. Pero generalmente, en este caso, yo dije ayer que cuando es what time, yo respondo en afirmativo. Es decir, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, Claudia, primero por usted, yo le pregunto, what time do you get up? ¿A qué hora se levanta? What time do you get up? I am 6 o'clock. Ah, vaya. No, es I get up. Get up, perdón. I get up, exacto. I get up at 6 o'clock. Uh-huh. Exacto. Pero ahora ya no le voy a preguntar sobre usted, Claudia. En una clase, usted me dijo que tenía hijos e hijas. Voy a preguntar sobre su hija. Como ya pregunto sobre su hija, pregunto, what time does she get up? No, ya no es I, sino que aquí me estoy refiriendo. She does. No, tampoco she does. Es she get up. She gets up, sorry. She gets up porque estoy refiriéndome a ella. Ya no es respuesta corta. Ya vamos a volver. Ahorita estamos también ya como entramos en rutinas. Ya en rutinas, aunque hay respuestas cortas, también hay respuestas en las que yo tengo que decir, si alguien llega y le pregunta, mire, por ejemplo, le pregunta a Carlos, digamos, su jefe gringo, Carlos, what time do you prepare the reports? ¿A qué hora prepara los reportes? ¿Qué tendría que decir él? No va a decir con todo, yes, I do o no, I don't. ¿Qué diría, Carlos? I prepare reports at 9 o'clock. Vaya, yo preparo los reportes a las 9 a.m. Entonces, eso, ya ve, Consuelo ya entendió y ya lo tradujo. Entonces, es decir, así es. Es diferente cuando me preguntan, do you? Pero en este caso, cuando me están preguntando a qué horas, imagínese, llega su jefe y a él se habla un buen inglés y le pregunta a usted, por unos cheques, digamos, Claudia, what time do you sign the checks? Ok, ¿a qué hora firmó los cheques, Claudia? ¿Y qué le diría a usted? Yo firmé los cheques. I signed the checks. I signed the check at 9 o'clock. Ajá. Yo firmé los cheques a las 9. Okay. Y eso que estoy haciendo, lo que pasa es que es directo. Pero ¿qué tal si yo le pregunto, por ejemplo, por uno de sus empleados? Digamos que el empleado se llama Juan. Yo ya sé que se llama Juan. Yo soy su jefe y le pregunto, Claudia, por ejemplo, Juan vino tarde. Entonces, la primera pregunta que yo le hago es, what time does he get up? ¿A qué hora se levantó? ¿Ah? ¿Qué me diría usted? John, podría decirme, no sé, vamos a cambiar la pregunta. Le pregunto, por ejemplo, sobre su empleado, ¿a qué hora se fue a almorzar? What time does he go to lunch? ¿A qué hora se fue a almorzar el empleado? What time does he go to lunch? Y usted me diría, he, digamos, vamos a ponerlo en presente, he, ajá. Get up. Porque ya no es get up. He goes. He goes to lunch. Él se va a almorzar. He goes to lunch at, y allá usted ya me dice la hora. ¿Ok? Sí, sí. No sé, Claudia, le ofrezco algo, no sé. Si usted tiene tiempo, Henry ha dicho que no va a poder estar y pues no sé si usted quiere y todavía yo le explico un poquito más el tema, si le parece. Está bien. Queda todavía extra los 10 minutos conmigo. Ok, está bien. Perfecto. Thank you. Vamos, entonces, you're welcome. Esa es la forma. Yo sé que ya se vuelve más complejo, pero es lo que hay y es lo que van a aprender. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O ya entendieron? Consuelo dice que ya entendió, pero le está costando. Dígame, pues, Renata. Nosotros teníamos Jimmy y Melanie. Exacto. Es correcto si la pregunta se hace, what time does
Jamie go to school by bus? Sí. Y si la respuesta pudiera ser he goes. Pero recuérdese, exacto, sí. Para recuérdese, he goes. ¿Por qué? Porque hemos, exacto, muy bien, Consuelo, dígalo fuerte. Porque es tercera persona. Lo que pasa es que, y voy a decir algo, verlo en el papel y quizás escribirlo es un tantito, no es tan fácil, pero es un poco más fácil que ya aplicarlo en lo hablado. Porque hay que estar cambiando de la pregunta al afirmativo y cuál lleva la S y a dónde se la quita. O sea, eso es lo que pasa. Pero esa es la complejidad que estamos aprendiendo para que ustedes digan, hey, puedo hablar inglés. Como les dije, escríbalo todo si quieres. Yo le podría decir, vaya, tome la hoja, la vamos a escribir ahorita y usted bien afanado. Vaya, teacher. Sí, pero vaya, hoy hablemos. ¿Ah? Son 18 módulos del INSAFOR. Ahorita vamos por, son 18 meses. Son 3 módulos de 6 meses. Algunos son de más. Pero yo quiero que a los 18 meses, aunque no sea yo su maestro, usted diga, hey, pero aprendí. Yo conozco, sin ánimo de ofender a nadie, conozco gente que ha pasado los 32 módulos del cultural, por ejemplo, y ya cuando yo le digo, bueno, hablemos entonces, pues, ya, o sea, ahí se queda un poco sin ánimo de nadie. No digo que el centro cultural sea malo, yo estudié 6 meses para pasar mi TOEFL, no están para saberlo, pero estudié. Estudié también 6 meses en la europea, también, o sea, no les estoy dando mi currículum, pero sí algunas cosas he hecho. Y conozco un poco de primera mano academias. Entonces, por eso le digo, no va a ser fácil que usted me diga, ah, yo ya tengo los 18 módulos de INSAFOR. Vaya, ok, come on, speak. No, teacher, es que fíjate, a mí solo el teacher solo me decía grammar translation. O sea, no, explique, vamos a eso, ok. Sí, de verdad. Entonces, ese es el punto, ok. Así es que yo sé que con la dificultad que representa, vamos, yo estoy para apoyarlo, pero necesito ese esfuerzo para que usted diga, ¿ok? Para que usted siga. Ya va a ir, he visto algunas notas, no sé si soy yo el que he fallado y cuando ustedes presentan sus test en la plataforma es que sacan mala nota. Ya le dije yo, tengan cuidado con el punto, con la coma, se lo dije cuando les dije la respuesta, ¿verdad? Espero yo que esos hayan sido los problemas, que usted no le puso punto y le puso mal a la nota. O sea, dice Consuelo, eso me pasó a mí, eso pasa. O sea, yo le dije, ponga punto. Me asusté, yo dije que hice mal. Exacto, enfaticé las respuestas, por ejemplo, en inglés escrita llevan capital letters, al iniciar llevan coma y llevan punto. Si usted no la escribe así, está mala. Y eso sí lo enfaticé. Y por eso les digo también, ok, yo sé que a veces tiene sus problemas para estar en clases y todavía el tiempo ni le alcanza porque aquí vamos hasta las 10 y fracción, 10 y 10, y no puede volver a ver una clase. No, teacher, I don't have time. Pero entonces, por favor, ¿no? Es decir, va a pasar quizás por eso. Bien, vamos entonces. Quieto. Volvamos. Comparto pantalla, quiero ver. Si veamos. Ok, compartir. Vale. Como dije, acá usted lo ve que lo tiene en tercera persona. Hablando de Paul. He gets up. Ok, he gets up. Pero cuando yo hago la pregunta, ya la cambio a get up. What time does he get up? Ok. ¿A qué horas él se levanta? Porque eso es preguntar sobre rutinas. Ya ahorita, y ahorita, ojo, ya vamos a ir a la segunda parte en unos minutos y ya vamos, les voy a dar la otra hoja y ya le dije a algunos que van a tener para escoger. Y eso es, escoger. Ahorita, cuando no sepa pronunciar algo, si quiere me lo pregunta por el chat, yo trato de imitar un poco la pronunciación, lo que pongo en bracket, y nos vamos, o cuando esté en su sesión, yo le digo, ah, no, mire, y si no, aquí tengo un avanza estudiantes en digital y aquí consultamos todo. También tengo acá, miren, para que lo sepa, esta no es que es ficción. Quiero ver dónde está. Ya me lo movieron, pero no es ficción, no es
para que no vaya a creer que es fondo virtual. Es una librera de verdad y ahí están varios títulos. De hecho, hoy compré dos en inglés también. Ah, aquí está. Oh, my God. Yo también. English, ¿ok? Para si hay alguna consulta, aquí mismo la hacemos. Ok, let's gonna go to work in groups again. Por favor, I wanna listen, I wanna hear just English. Try and forget your Spanish, ok? Ok. It's gonna see two, four, ok. Signal trip. ¿Ya están las salas? Open. ¿Qué te conectó, mamá? ¿Ah? Alejandro. ¿Ah? A la sala. Yo sí, tu internet es más. Alejandro a la sala. Dos. Daniel Enrique también ya está quizás teniendo problemas con su internet. A la sala. Dos, los voy a mandar a los colegas. Para que se emocionen ahí, ¿ok? Ya están las salas para que entren, caballeros. Para la sala. Ando en el... Esa t-shirt. ¿Qué es, Xiomara? I'm here. No se preocupe. Equivóquense con las preguntas. Entre ustedes se pueden corregir. El problema es que tiene temor. Igual como se pronuncia a veces, o como que lo voy a decir mal, pero de eso va a ir aprendiendo. Yo no sé si usted es de las que se recuerda o de las que toma nota como Consuelo. Consuelo casi de todo va tomando nota. O sea, cada quien tiene su estilo de aprendizaje. El punto es que use ese estilo para mejorar, ¿no? A mí me preguntan, a mí me cuesta tomar notas. A mí me cuesta tomar notas. Ahora, allende de que ustedes lo hagan. Lo que sí digo es que traten de hablar inglés, de que equivóquese. I mean, what time do you, por ejemplo, si usted dice, what time do, does he get up? Mire, ya Renata dice, no, no es get up, es get up. Porque ya en la pregunta ya no existe la S. O sea, eso es. ¿Ok? Pero por favor, no tenga miedo, no se preocupe. No soy de los maestros que, mire, sálgase del salón, me la voy a sacar del Zoom porque no contesta bien. No, no lo voy a hacer. Ok, equivóquese. Equivóquese, o sea, pero aprendamos juntos, aprenda lo que yo le puedo enseñar, pero ese esfuerzo, ese perder esa pena de que, es que mire, no lo pronuncio bien. Fíjese que, por favor, ok. Go. Ok. Seguimos trabajando con los mismos. Sí, ahorita sí, ya le voy a mandar la otra hoja es diferente, pero ahorita seguimos trabajando con esa. Ya le voy a decir cuándo voy a sacar y le voy a explicar en conjunto la otra hoja. Ok. Para que contestemos. Ajá. In Spanish. What's up? What's up, Claudia? What's up, Silvia? No. Excuse me. Silvia, she doesn't speak too much, Miss Grady. Now she was speaking. Silvia doesn't speak too much. But now she was speaking a lot. Sigan trabajando en la misma hoja. Otra cosa. Mire, pero es la misma pregunta. No importa. Háganse la misma pregunta varias veces, eso les va a ayudar a manejarla mejor, eso les va a ayudar a recordarla mejor, a manejar mejor la estructura, pero háganla en inglés. Tomen turnos, que al Valle o le pregunta a Daniel, Daniel pregunta a Claudia, Claudia le pregunta a Silvia, Silvia a Daniel, Silvia a Reinaldo, y así, o sea, en un orden que todos participen, que todos contesten, que todos pregunten. ¿Ok? Ok. No Spanish, please. No Spanish allowed. Just English, please. What time does she have after lunch? ¿A quién está preguntando, Aida? Está bien. What time does she have the lunch? What time does she have lunch? Está bien, pero diríjase a alguien. Vayan tomando turno, pregúntele a Carlos, Carlos luego a Bernardo, Bernardo luego a Roberto, y así en ese orden diferentes preguntas para que vayan.
No se aburran, no vayan a decir, mire, es que la misma hoja, es que algunas ya las preguntamos. Hágala varias veces, que va a aprender. Ya les voy a cambiar la hoja, tranquilos, ya lo voy a sacar una vez más del grupo y vamos a cambiar la hoja. Y ya le dije, esa hoja tiene más o menos 42 preguntas que puede ejecutar. Solo son do you, sobre el trabajo, ¿ok? Es que creo que todos nos hemos detenido como con las afirmaciones o con la routine a formular las preguntas. Entonces, y está aquí bien. Prescrito, ¿verdad? Entonces, y está bien, pero esa parte, como le digo, de escrito, yo lo podría hacer, pero quizás si lo hacemos va a tomar más tiempo y no está mal, pero vamos a perder parte, como le digo, que hoy el inglés, y se lo voy a decir, uno de los enfoques que le piden a uno es que sea comunicativo. Y comunicativo quiere decir que usted aprenda a hablar. Como le digo, vaya, me la va a pasar todas en escrita, pero vaya, hoy venga y hable. Y usted, espérese. O sea, esa parte es la que we need that you take into account. Porque hablar requiere ser como más rápido, ¿verdad? Exacto. ¿Quién me puede tener así? Exacto, exacto. Eso es lo que pasa también, creo que alguien le decía, que vamos al aspecto de la traducción. Como, ¿qué quiere decir la pregunta y qué quiere decir la respuesta? Uh-huh. Y eso, aunque no lo crean, no es pensar en inglés. Pensar en inglés es eso que usted dice, pensar rápido. ¿Ah? Es decir, she has breakfast. What time does she have breakfast? ¿Ah? Eso, pero eso es parte, aunque lo hagan lento, pero háganlo más hablado. Favor, ¿para qué? Vaya, pregúntele, Carlos, what time does Melanie, ta, ta, ta. Luego Carlos contesta y Carlos le pregunta a Bernardo, Bernardo le pregunta a Roberto, y en ese orden, diferentes preguntas, o sea, todo eso. But I want to hear that you are speaking in English, ¿ok? Quiero oír que ustedes están hablando en inglés, please. Okay? ¿Ok? Do you understand? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Excellent. Yes, I do. Aida, okay. Ask me. Okay. Renata. What time? What time? Jamie has lunch. What time does? Does. Porque does. What time does? Does es el que usamos para preguntar. Se recuerda ayer que preguntábamos what time. Ay, Consuelo, no se ríe. Estoy aquí para corregirlos. What time does, se recuerda ayer que preguntábamos, what time do you get up? Vale ahora preguntar, what time does, has, no. What time does, perfecto. What time, ¿qué falta a esa oración que usted hizo, Consuelo? ¿Qué le falta? What time does, Jamie has lunch at school. Exacto, solo que, y aquí es donde va la parte difícil. Recuérdese, ¿qué es Renata? Que en tercera persona, en singular, afirmativo, ta, ta, ta. Esa parte es aplicar la regla. Todo lo que vimos, que ustedes bien bonitos, que salía en rojo, eso ya hay que irlo aplicando. ¿Sí se recuerdan de eso? No, más o menos. Más o menos. ¿Quién dijo more or less, más o menos? Ay, yo. Es que, no, es que me confundo. Eso, yo sé, Consuelo, y no se preocupe, pero eso es lo que estamos tratando. Por ejemplo, ¿qué es lo que decíamos ayer, por ejemplo, o antier, si no estoy mal en la clase? Cuando decíamos que cuando se cambia la pregunta, acá tengo la presentación, se lo quiero ver, voy a compartir pantalla, quiero ver si tengo acá, déjeme ver, oh, permíteme, déjeme ver. A ver, no te durmas. ¿Ah? Sorry, teacher. Don't worry. Veamos. Acá hice. Alfred hice 3. Hice. Sure answer. Está aquí. Yo te comento. Hice esta. Yes, no question. C7. Va. C7. Va. Acá, mire. Ahorita le comparto. Compartir. Va. Compartir pantalla. Compartir, estamos acá. Vale, compartir. Acá, mire, Consuelo. Vea. Aquí, mire. Voy a hacer más grande esto.
Este. Se recuerda, cuando decimos he speaks English, es lo mismo decir he has lunch. Pero ya cuando hago la pregunta es does he have, en ese caso, have lunch. Si se recuerda de eso, ¿verdad? Ah, pues esa parte es la que usted dice, me cuesta, ya la vimos, pero yo sé, pero ya procesarla. Escrita uno dice, ah, sí, tiche, ta, 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 pero ya hablarla es la que vamos procesando. Es decir, mire acá, aquí dice que la, aquí dice, mire claramente en rojo que la S se quita, ya no va. Entonces, por ejemplo, el verbo have, cuando hablo en presente es she has a dog, she has a computer, she has a cell phone. Pero ya, por ejemplo, cuando lo hablo en interrogativo es what does she have, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está más claro hoy? Mejor. Perfecto. Vaya, entonces hoy vamos tratando de hablarlo. No se preocupen. ¿Ok? Si quiere un consejo o un tip, tal vez al verbo abajo póngale cómo se diría sin, en pregunta. ¿Ah? Mm. Para, y para decir, teacher, que él va a casa a las 3:45. Ajá. Estamos hablando, what time does siempre, sí, what no. time does Jamie goes home? Exactly. In this case, I think so that the word says, Jamie, it's go home. Go home. Uh-huh. What time does he go home? Okay. ¿A quién le preguntó eso? Pregúntele a alguien. Pregúnteselo a alguien, Nelly. Que no sea Isabel. Ni a Consuelo. No, como no a Consuelo, sí. Isabel. No hagan reír a Isabel, por favor. Ni a Xiomara. Renata, no hagan reír a Isabel. Jamie goes home. Ajá. He goes at 3:45. Exacto, bye. Ya ven, ahí está ya. Piece of cake. Eso es. Oh. Ya ven, piece of cake. Okay, teacher. Okay. Sí. Oh, huh? Arriba home. What's that? Aterrizó. Oh, mira, what's here? Do you have any question? Arriba home. Speak seven. English. Speak English. 7:30. What time does? 7:30. What time does Mark has dinner? Ah, perfecto, Claudia. What time does Mark have? Exacto. Have. Este, voy a compartirle la misma pantalla que le compartí a Consuelo y al grupo allá, que decía, este, ¿por qué? Lo dimos en la 7, en la sesión 7. Vea acá. Aquí, mire. He speaks English. Esa es la afirmativa. ¿Cómo se hace la pregunta? Does he speak? Mire la S que tiene, un tachón, que ya en la pregunta no se usa. Entonces es lo mismo con Mark, por ejemplo, que ustedes estaban, y dice Mark has, veamos, so we wanna see Mark. Ah, ok, Mark has lunch at 2:00. Ok, pero cuando ya pregunto sobre Mark, ¿cuál sería la pregunta, Daniel? How. How. Exacto. What time does Mark have? How. Exacto. Por ejemplo, voy a hacer yo la otra pregunta. Este, Reinaldo, what time does
he play basketball? What time does he play basketball? Ajá, esa es la pregunta. Ajá. Sí. He plays. Exactly. He plays. He plays basketball. At. Mm-hmm. After hours. Ajá, at. Ajá. Pero en este caso dice for an hour. Ajá, no dice la hora. Oh. En este caso podríamos decir una hora. At, maybe at 6:30 or at 7, por ejemplo. Eso podría ser. Pero entiende, Claudia. What time does Anna do the laundry? What time does Anna do? The laundry. The laundry. Anna. Ajá. Anna. Me confundí. No, Anna. Anna, es que no entiendo lo que me le quiere decir. Es what time. What time Anna, a qué horas Anna. What uh-huh. time does Anna, a qué horas Anna, do the laundry. Hace la lavada. Miren, ese problema, Claudia. En este caso, sí. Solo trate de contestar. Es que siempre va traduciendo en la mente y dice, ¿qué me dijo? O sea, ahí perfecto. Me da. Exacto. Tiene que decir, ah, bueno, she does the laundry at, no tengo que estar traduciendo, digamos. Si ya sé que me preguntó, what time does Anna do the laundry, ya no tengo que, ¿qué me dijo? Perfecto, no, tengo que ir, ah, she does the laundry at 8. Exactly. Okay. Exacto, Daniel. Yes. Oh my God, he's sleeping. What time? Don't worry. What time does he go to bed? I go to bed. What time does he go to bed? He goes. Sí, porque recuérdese la lámina que le acabo de compartir otra vez. Compartir, ¿ella? ¿Quién? He goes to bed. What time does he go to bed? Recuérdese que cuando lo hacemos en pregunta, le quitamos esa S. Por eso yo dije, what time does he go to bed, pero cuando usted me contesta en afirmativo. He goes to bed. Goes. Decir que le ponemos la. Exacto. Sí. ¿Se recuerda de eso, verdad? Sí, yes. Ah, ok. Vaya, esa es la parte, como le digo, yo sé que ya, o sea, quizás ya cuando uno lo escribe, como me dijo alguien, es más fácil, pero ya hablado, tenemos que irlo aplicando, porque así es el inglés en contexto real. ¿Ok? Vamos practicando 2 minutos más y luego lo saco y después vamos a otra hoja que les voy a dar donde ya vamos. Ajá. He goes. To work. I not remember. ¿A quién están no, sobre qué le están preguntando? Primero estamos con ustedes, estamos en Brian y Jessica. Ok, entonces está preguntando, he goes to work. Ok. ¿Sí, that's it? De Brian. De Brian, porque si es he es Brian, porque ahorita solo tienen dos. Sí, es right. Es que lo quería ver aquí, pero no lo veo. Es afternoon, evening. What time does he go to work by car?
En este caso no tiene hora, pero I can write down an hour. Puedo ponerle una hora inventada, obviamente, okay. In the evening. Okay. He goes. Uh-huh. I work at 9 o'clock. Bye. Él se va al trabajo a las 9 de la noche. Okay. Yo sé que esta es la parte más difícil. Hubiera sido, sí. Hubiera sido más fácil que le dijera que lo escribieran, ¿verdad? Sí. Pero está bien que nos quite el papel. Cabal. No, y se lo voy a seguir quitando porque ya el papel, o sea, solo es para que vayan tomando apuntes y lo revisen. Ah, pero ya de aquí en adelante, you have to speak in English. Ready, ready, Bernardo? Yes. Ready. Okay, voy a salir de la sala de grupos ahorita, and I will explain the next page. Bueno, quiero ver. Creeré que hoy sí ya con este tema todos van a empezar a aprovechar sus sesiones de refuerzo. Everybody's gonna say, teacher, I don't understand this topic. Okay? It's gonna say, okay. Everybody's gonna say, teacher, please help me with this topic. I know that it's very hard. I know it. But as I told you, you have to start to speak in English. Como les decía Aida, podría devolverles el papel. Va a mí de todos y va una oración. No, pero empiecen ya a preguntar. El siguiente, the next worksheet, la siguiente página de trabajo. Ojo, y quiero aclarar. Tiene ideas de cómo preguntar sobre el trabajo. De todos modos, este es inglés para el trabajo. Todos tienen ocupaciones. Entonces, es forma de preguntar. De las 40 y tantas preguntas, no le estoy diciendo hágalas todas. La mayoría son de do you. Entonces, usted puede decir, ¿cuál sería la respuesta corta? Yes, I do. No, I don't. No se lo diga. No. Yes. Ya estoy preparando ahí un videito por ahí y se los voy a compartir luego en el WhatsApp. No me explica todavía esa parte, ojalá les quede más clara. Pero vamos una vez más ahorita a trabajar en grupos. Yo les pido, por favor, no estoy diciendo haga todas las preguntas. No le digo cópielas, no le digo respóndalas para usted. No como se lo dije a Claudia, que y ya se lo dije y sé que algunos tenemos eso. Por ejemplo, Consuelo, ya dije, va anotando. It's okay. Claudia va traduciendo. A veces puede ser la respuesta, pero eso de a veces puede más nuestro deseo de saber qué dice en español que de poder dar la respuesta. Entonces, y eso es bueno porque tienen que aprender a traducir, pero también, como le dije yo, se lo digo yo que también alguna experiencia tengo y ya participé en un proceso de traducción. Eso de traducción, eso es canela fina, como dicen en el buen salvadoreño, porque es estar cambiando de un idioma a otro, saber el contexto, conocer cultura, o sea, fantástico. Y lo mismo les pasa a ustedes con el inglés hablado. Entonces, por favor, ahorita les voy a compartir la otra hoja. Véala, no se asuste. Son 42 preguntas. Elija las que quiera, con solo que se las pregunte a sus colegas. Con solo que se tome el tiempo para preguntar y decir, hey, por ejemplo, hay una pregunta, digamos, que dice, do you work for a company? Yes, I do, or no, I don't. Por ejemplo. Y, por ejemplo, tiene entre brackets también. Es decir, por ejemplo, tiene entre brackets el hecho de, a veces, company, factory, eso. No va a decir, do you work for a company, factory, sino que es una.
¿Ok? Ahorita va. Son. Son ideas para preguntas. ¿Para qué? Para que converse. No se vaya a asustar. Si quiere, váyase después a la parte de querer traducir algunas o de querer traducirlas todas. Ahorita elija las más fáciles para usted. ¿Ok? Las que crea que puede hacerle a los colegas. ¿Ah? Ya ahí acaba de caerles el documento. Ajá. Por ejemplo, la primera dice, ¿do you work indoors? ¿Qué quiere decir eso? Puede ir al traductor o indoors es fuera. Por ejemplo, Roberto trabaja indoors, trabaja en el campo. Do you work? No, es indoors, perdón. Indoors es dentro. Los que trabajan en una oficina, así como creo que Xiomara de Gómez, that she is an assistant, I think so. Porque es asistente, entonces ella trabaja en una oficina. Roberto, por ejemplo, trabaja outdoors, fuera. Indoors es como dentro, outdoors es fuera. También la pregunta, do you wear a uniform? ¿Usas un uniforme? Yes, I do or no, I don't. Simple. ¿Ah? Do you overwork? ¿Trabajas, sobretrabajas? Puedes decir, yes, I do or no, I don't. Do you work part-time? ¿Qué es do you work part-time? ¿Trabajas medio tiempo? Yes, I do or no, I don't. O sea, simple, ¿ok? Pero todos, me doy a entender, por ejemplo, do you wear a helmet? ¿Usas casco? No, I don't. Quizás los ingenieros, no sé si, por ejemplo, el caso de Bernardo usa casco. Él es ingeniero eléctrico, si no estoy mal. No sé si usa casco o no en su trabajo. O sea, por ejemplo, trabajas en equipo, trabajas propio, trabajas en la computadora, trabajas para un periódico, tu trabajo requiere creatividad, tu trabajo requiere paciencia de atención, te pagan mensual, tú trabajas para una oficina, una escuela, una cafetería o qué, trabajas horario regular o trabajas de noche, trabajas plantando algo, trabajas con ropa casual, tienes que manejar un vehículo, casi todos son dos. Ajá, o sea, todo es do. Entonces, ¿sí? Ya Renata, I mean, she's sleeping. Tranquila. Entonces, por favor, no le estoy diciendo hágalas todas, le estoy diciendo ocupe las que usted quiera. Por ejemplo, Xiomara de Gómez, ¿do you answer telephones? ¿Contestas teléfonos, Xiomara? ¿Ah? Yes, I do. Va, fácil. ¿Me entiende? O sea, son 42 preguntas, pero no quiero que las haga todas. Quiero que elija las que usted crea que puede hacer. O sea, vale, por ejemplo, Carlos, ¿do you work at the weekend? Yes, I do. Ay, él trabaja los fines de semana. Hay algún que tiene trabajo de lunes a viernes. O sea, todo eso. ¿Me entienden? Pero quiero oírlos que hablen inglés, que pregunten. O sea, emocionese por turnos. No quiera tampoco no prestar la guitarra. Solo yo voy a preguntar. ¿Ah? O sea, preste la guitarra entre todos, ¿ok? Compártanse, ayúdense. O sea, hey, si algo no saben, pregúntenlo en el chat y yo voy a ir poniendo, que aquí casi todo me lo sé. Quizás habrán unas tres palabras, tal vez que no conoceré, pero creo que todos las conozco. Pero si no, pregunten, ¿no? ¿Ok? ¿Is it clear? Yeah. Go for the groups, ¿ok? Teacher. Okay, who was after go? Renata, ya voy a ir a su sala, Renata, para que sea. Okay. Entrar. Classroom number one. What? Ajá, Renata, what was your question? Indoors, ¿qué dijo que era, teacher? Ah, indoors es dentro. Si trabaja así como trabaja en oficina o como usted que trabaja en clínica. La gente que trabaja afuera son como los vendedores. Eso es outdoors. O sea, gente que trabaja afuera, en el campo, todo ese tipo de cosas. Eso es outdoors, vendedores que andan fuera de su oficina. Indoors es gente que trabaja dentro de las instalaciones. Renata. How do you say brief? Case in Spanish. How do you say briefcase in Spanish? I mean, the right answer for that question is
what's the meaning? ¿Cuál es el significado de briefcase? What's the meaning? Of briefcase. Es attaché. Attaché o es, o sea, eso es attaché. La gente que anda un attaché. Es un attaché. Oh my God. You are the new generation. Son las cosas negras que andaban antes los doctores o los vendedores. Como un maletín o algo así. Exacto, pero un attaché ya era algo más elegante. Son como de plástico y que los que se abren así. Un maletín es más de tela y todo eso, pero un attaché era como, no sé, o sea, algo bien elegante que usted veía. Los visitadores médicos, por ejemplo, creo que todavía lo usan, y algunos vendedores, pero más que todo los visitadores médicos, si usted ve, antes eras un ejecutivo si usabas un attaché, porque usabas documentos necesarios y todo ese tipo de cosas. Oh my God, I think so, Renata, that you are the new generation. Sorry, Renata, can I ask you, how old are you, Renata? Huh? How old are you? No entendí. Can I ask you, puedo preguntarle, how old are you? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se dice? 30. 30. Oh, okay. 30. Yeah, but, sí, pero, ajá, porque es que yo creo que como le digo, bueno, en ese caso, sí, pero los attaché. I am 30. La gente dice, I am 30 years old, pero realmente ya cuando usted habla con un nativo, no le va a decir, I am 30 years old, sino dice, I am 30, ok. I am 30. Okay. That's it. Ok. Eso es un briefcase, Renata. Va. Then start to speak in English, my darlings. Voy a mover de la sala. Esta es la sala 1. Sala 2, solo quedaron 2. Dígame. What is overwork? Overwork, sobre trabajo, like you. Yes, I do. Like you with your clinic. No. Do you know much about farming, raising animal, except? What is the question again? Do you know much about farming? That is animals. Animals. I don't know. No, I don't. Excellent. No, I don't. Do you give interview answer? ¿Qué pregunta es? 39. Excellent. Do you give interviews? Or concerts or something. Do you give interviews? ¿Das entrevistas? ¿Ese es su trabajo? Do you give interviews? I don't know. Ese es. No, I don't. Does your job offer facility like a promotion, fame, a rise, exit? Vaya. Ajá. Does your job. En este caso, das es porque no dice, se refiere siempre a usted, y es das porque se refiere a eso, a su trabajo. Does your job offer facilities like a promotion? ¿Ofrece su trabajo facilidades como promociones, por ejemplo? ¿Es fácil promocionarse en su trabajo? Yes, I don't. En ese caso, es eso. Yes, it is. Sí, mm-hmm. Eso es fácil, porque es eso. Yes, it is. Yes, it does. Porque me está preguntando, does your job? Does your job? Yes, it does. Yes, it doesn't. Okay. Hágale otra vez la pregunta y solo use facilities like promotion. Does your job offer facilities like promotions? Mm-hmm. Yes. It does. Exactly. Does. Exactly. Yes, it does. Okay.
cambien también, ¿verdad? No sé cómo están. Okay. Aida, do you get paid monthly? Monthly. Monthly. Mm-hmm. Do you get paid monthly? Paid monthly. ¿Qué me dijo? Dice. Paid monthly es pago mensual. No, no. No, I don't. No, I don't. Exacto, no, I don't. Ahora, si usted no, le quiere agregar algo, puede hacerlo. I get paid. Quincena casi no existe en español. En inglés, o te pagan mensual o semanal. O sea, o te pagan weekly o monthly. That's it. Por eso a veces aquí es que existe catorcena, quincena, aquí existen esos términos. I mean, but you can say I get paid every 15 days. A mí me pagan cada 15 días. Aida, do you help people with health problems? Maybe, yeah, that's it. Uh-huh. Please. Do you help people with health problems? Health problems. Ayuda a la gente con algún problema, sí. Yes, I do. Excelente. Sí. Ayudas a la gente con problemas de salud. Sí, sí lo hace porque es nutricionista. Claro. Carlos, do you work at the field? Teacher, do you work at the field? ¿Trabajas en el campo, Carlos? Uh-huh. Do you work at no, the field? I don't. Ah, uh-huh. Excelente. Bernardo, pregúntenle a Bernardo, que veo que me lo están aburriendo por ahí. Sí. Bernardo, does your job require creative? Require creativity. Excelente. Ajá, Bernardo. Require. What do you say? Require. ¿Requiere creatividad tu trabajo? Yes, I do. Exactly. Mm-hmm. Aida, do you work in a team? No, I don't. Okay. Bernardo. Do you appear on TV? Do you appear on TV? Oh, are you famous? Do you appear on TV? Appear. No, appear. Appear. Aparecer. ¿Apareces en televisión? Yes. No. Ahí está. ¿Ya estaba dónde? Ah, okay. Carlos. For the government, algo así. Do you work for the government? Uh-huh. Do you work for the... No, I don't. La pregunta para ella es, do you work your own, Nelly? Yes, I am my own boss. I know that. And I know that Consuelo knows also, and Isabel. No. ¿Qué es? Ya revisé sus perfiles, ya sé dónde trabajan, empresa, dice ahí, ya tuve que revisar perfiles. Hoy me dediqué a eso. Así es que ya... ¿Detective? No, lo que pasa es que a nosotros nos mandan, por lo menos tenemos una hoja en la que después ustedes, a veces algunos de ustedes no conocen el nombre comercial de su empresa, entonces nosotros tenemos que manejarlo. Entonces, por eso es de que nos los dan. Pero es interesante. Ya vi. Hoy nos llamaron. Me imagino. Te llamaron, Isabel. A mí también. Sí, es para ver si se van a inscribir en el curso siguiente, en el nivel siguiente. Por eso no, es. La jefa, le dije yo. Ah, dígale a la jefa, sí. ¿Cómo se porta el teacher? Me imagino cómo me cargan estas niñas. Pero no. Sí. Uh-huh. Ajá, no, sí, ahí estaba viendo perfiles y yo, así está el asunto, no, perfecto, dije yo, perfect. Continue speaking English, my darling. Las niñas quieran aprender a hablar inglés. No, está bueno, me parece.
You are a boss that you are worried about your coworkers. I am, Ben. I am. Guys, girls, I am a good boss. Yes or no? No, they have to answer yes. La pregunta es para ellas. Girls, am I a good boss? So you're una buena jefa? Am I a good boss? Yes. ¿Cómo va a preguntar? Nadie ¿cómo contesta? Va a contestar, Consuelo? Conteste, Consuelo. Ajá. Yes. Yes, what? He is a good. Ah, yes, he is. Yes, she is. She is. Exactly. A good boss. Ah, excelente. Después dicen las cosas aquí, va, está bien, me voy yo. Renata, why you are not speaking, Renata? Hi, teacher. Why you are not speaking, Renata? Ay, no entendí, teacher. ¿Qué no entendió? A ver, cuénteme. Solo tiene que hacer preguntas entre ustedes usando cualquiera de esas. Por ejemplo, Renata, do you work in a company? Yes, I do. Exactly. Renata, do you work extra time? No, I don't. Exacto. Renata, do you work on the computer? Yes, I do. Vaya, hoy hágame cualquiera de esas preguntas usted. Elija la página y hágame cualquiera de esas preguntas y yo se las contesto. Y ese es el ejercicio, Renata. Ok. Ajá. Do you go to work at the weekend? No, I don't. Do you work freelance? No, I'm a teacher. No, I don't. I'm a teacher. Sorry. Teacher, I have a question. Dígame, permítame. What mean freedom? Freelance. Freedom. Freelance. Freelance. Ajá. Freelance. What it means? Es el nuevo término para el que trabaja de todo y no trabaja de nada. Ya no es Nini. No tiene la profesión. ¿Ah? ¿Quién Nini. Dice que es Nini? Oye, Nini. Nini, ni trabaja. No, Nini. Ni trabaja, Nini. Ni hace nada, ni Nini. Entonces, un freelance es alguien que hace de todo. Es cuando usted le dice, ¿y usted qué puede hacer? De todo. I am a freelance. Ok, puedo trabajar de lo que sea. Usuario, ¿cómo es que ponen usuarios, múltiple usuario, algo así? Ponen, espérenme. Ajá. Ponen el currículum. Este, sí, pero. Usuarios múltiple, algo así. Exacto, pero en inglés el término más estético es freelance. Es como que, what are you? Ah, yo no soy nada, soy un freelance. O sea, soy un hago de todo. Hago de todo y no sé nada. O sea, aunque hay algunos buenos freelance, pero la gran mayoría son como no tienen norte. Mire, y sabe hacer esto, sí, y sabe hacer lo otro, sí, pero a la hora a veces de que los pones no sabe. Renata, do you understand, Renata? Yes, I do. Okay, excellent. Bueno, vamos a terminar. We're about to finish. Fuera. 3-1-3. Yes. ¿Me escucho o no me escucho? Yes, I do. Yes, I do. Your mic is off. Teacher, mute. You mic mute. Ah, okay. Mute. 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 Exactly. Mute.
La pregunta es. Mute. La pregunta es esta. Can you hear me? ¿Pueden oírme o me escucha usted? Yes. Can you hear me? Can't you? Ah, ojo, en el video que les digo, y se lo digo ya como, como consejo, generalmente con el verbo que me preguntan, con ese respondo. Si pregunto, can you hear me? ¿Qué me contestarían ustedes? Can you hear me? Yes, I. Yes, I. Yes, I can. Yes, I can. Yes, I can. Porque me estoy preguntando con can. Can you hear me? Yes, I can. Yes, I can. Exacto. Eso solo vale. Entonces, si les pregunto, do you understand? Yes, I understand. Yes, I understand. Yes, I understand. O yes, I do, que es la más corta y la más correcta. Yes, I do. Okay. Entonces, niños, practiquen. Ya vi que varios son colegas en las empresas. Algunos sé que están haciendo trabajo en casa, pero pues, ¿qué les puedo decir? En el espacio de tiempo que tengan, practiquen, ¿no? Que les va a hacer bien, les va a ayudar, van a mejorar. Yo sé que ya vamos, como les digo, a la parte que más cuesta. Yo creo que es bastante más fácil cuando uno lo ponían a traducir, uno agarra el diccionario y empieza a escribir, como lo dijo Aida. Pero ya cuando te ponen a hablar ya es otro rollo. Pero eso es lo que cuenta al final. O sea, yo como le he dicho a la gente que le doy clase, pues también nada me sirve que usted diga, hey, pasé con 100, porque algunos llevan 100 en sus ejercicios escritos. Congratulations. O sea, perfecto, pero hablemos pues. ¿Ok? Al menos siquiera distinga ya algunas canciones. El diálogo de ayer, yo le digo, aún yo entendí del audio de ayer, todavía entendí quizás el 90%. ¿Ah? No crea usted que yo soy un máster y entiendo el 100%, pero entendí el 90%, ya bastante. Pero yo le pregunto, ¿cuánto entendió usted? Usted, así como que, no, teacher. 5. No entendí ni cuando le puso play, me va a decir, así es que tampoco va. Entonces, por eso es importante y por eso van esos ejercicios, para que practiquen. Ahí tenga la hoja, mañana vamos a volver a empezar con esa hoja unos minutos. Si usted quiere, ya luego busque algunos términos y sepa qué significan, ¿no? Por favor, hagamos los ejercicios. Ya les mandé a cada uno, a sus personales, a los what, quiénes son los que no me han completado algunos ejercicios. Hay una persona, creo, o dos, que ya los completaron todos. Está bien, me imagino que pues, también ya mañana es repaso, pero por favor, todos tenemos que estar. Los minutos que vamos teniendo cuentan y me agradaría, si se permite, pues volver a orientarlos en el siguiente curso y que todos estuvieran, que todos vayan a pasar y que todos puedan estar al pendiente. Creo que también por eso les llamaron a algunos, completen la información, estoy para apoyarles, estoy para ayudarles, no tengan miedo de preguntar y pues esto es aprendizaje, ¿no? Tampoco tenga miedo de equivocarse. Vamos hablando cada día vaya agregando, aunque sea una nueva palabra, una nueva pregunta. Siquiera hoy aprendí a preguntar algunas cosas. De las 42 preguntas ya, por ejemplo, alguien me preguntaba, mire, ¿y qué es esto? Mire, otro me pregunta, ¿y qué es? Bueno, Nelly me pregunta, ¿qué es un freelance? Y un freelance, le digo yo, ¿es un freelance? Es alguien que hace de todo y no hace nada. Le voy a decir, es el término cuando usted entrevista a alguien y mira, ¿y qué sabes hacer? Ah, yo soy un freelance. No. Reinaldo, no sé, él trabaja en una empresa, o Nelly también, que son ahí, ya han entrevistado gente que, pues, mire, ¿y qué hace? Pues, hago de todo, ¿no? Y a veces hay algunos que han salido buenos, ojo, pero hay algo otros freelance que son un freelance. No sabemos qué son. Entonces, estudien, esa hoja más que requiere estudio, requiere tal vez el vocabulario que no conozco, que lo subraye, que lo marque y que eso. Esa hoja me pareció interesante, tiene, como les digo, 42 propuestas de idea de preguntas. Allá usted se aprovechó el tiempo para preguntarle, hey, mira, fulano, do you something? Yo oí preguntas interesantes y luego usted puede ir creando las suyas. Así es que, have a nice night, guys. That's all, folks. Okay, that's all, folks.
Como decía aquel, eso es todo, amiguitos. That's all folks. That's it. Good night. Have a nice night. I don't know, Claudia. Are you gonna stay with me? Tomorrow. Good night. Bye, everybody. Bye. Bye. See you tomorrow at the same time and by the same channel. Okay. Daniel, hoy sí anda cosa seria el Daniel, bien rapadito. Se ve diferente, ni lo conocí. Yeah, you see, no cap. Okay, no cap. Bye. Bye, good night. Bye. Good night. Bye. Claudia, come on, Claudia. Hi, teacher. A ver, cuénteme, how can I help you, Claudia, again? Hey. Sí, quizás lo que usted me dice un poco que cuando está, quiero traducir como para poder responder, o sea, porque digo yo, ¿puedo responder algo? ¿No puedo responder yes o no? Si no entiendo qué me están preguntando. Exacto, y tiene razón, Claudia, pero le voy a decir dos cosas. Por ejemplo, aquí generalmente preguntamos para efectos didácticos. Sí. Entonces, esa parte tiene que irla perdiendo un poco de miedo. Aquí está la hoja, por ejemplo, Claudia, ¿do you drive a vehicle? No. Yes, I do, si es fuera cierto. Yes, ajá. I do. ¿Y si no? No, I don't. No, I don't. Exacto. No, I don't. Va, ahora sí, digamos, ya me contestó. ¿Sabe lo que le pregunté? Que si yo no sé si manejo vehículo o algo así. Exacto, ¿no? Vale. Algunas sí, no han sido las, pero hay otras que... Vamos que a ver otra. ¿Do you get paid monthly? Ahí ya estuvo. No la comprendo, ¿verdad? Ah, entonces, vale. No, I don't, puedo contestar. Exacto. Vale. Y que su caso, vale, le voy a decir paid monthly, es que si le pagan mensual... Ah, yes, I do. Exacto. O podría ser que no le paguen quincenal. You get paid monthly. Tiene razón. No, I don't. Exacto. Ah, pues vaya. I don't. Y tiene razón. Pero como le digo, para efectos didácticos aquí, más que todo, voy sabiendo yes, I do o no, I don't. Tiene razón usted. Yo debo de saber lo que me preguntan. Aunque está claro ahorita que, como le digo, lo más es para efectos didácticos. Yo a veces hago algo, pero generalmente en este caso, como son preguntas de trabajo, uno dice, yes, I do or no, I don't. Como okay. Le digo, quizás el primer miedo es como que voy a contestar algo que quizás me están preguntando y yo voy a decir que no y sí. Pero realmente para efectos didácticos no hay problema, número uno. Sí. Número dos, o sea... después, si ya usted sabe que yo voy a responder yes, I do o no, I don't, después quizás yo investigo y ya cuando me hagan la pregunta contesto correctamente. Pero el punto ahorita es comprender eso, comprender la estructura, más que ir quizás in the sense of translate, en el sentido de traducir. Porque como le digo, traducir es un proceso bien difícil, llevarlo a cabo en un cuestión de segundos. Sí. Entonces, yes. Por eso es que la gente así como que se queda, ¿qué me quiso decir? ¿Mm? Y eso al final, por lo menos, como le digo, para efectos de gramática, no tiene sentido porque eso lo van a ir conociendo con el tiempo, toda una gama de vocabulario. Yo le digo, o sea, en el español, algunos creen que hay 23,000 o 25,000 palabras y la mayoría domina quizás unas 1,000, la mayoría. Sí. Los más estudiados llegan a 2,000. ¿Ah? Pocos quizás llegan a 3,000. En el inglés hay un número más reducido, pero igual. Los que hablan el idioma dicen que por lo menos para hablarlo fluido, usted usa en inglés como 400, 500 palabras, de como de 7,000 a 10,000 que han estimado algunos. Uh-huh. Bien. Vale. Entonces, vaya, pero imagínense de 400 a 500. Entonces, obviamente hay palabras que uno quizás, y hasta los nativos, se quedan pensando, ¿qué es esa palabra? Cuanto sí. Más nosotros que no somos nativos. Por eso le digo,
en ese sentido, pues por lo menos yo le compartí la hoja y ya después, vaya, le hago otra pregunta. Do you work for the government? No, I don't. Ah, perfecto, entendió que no trabaja para el gobierno, ¿verdad? Ajá, sí. Ya vi también su profile. Ya lo vio. Ya, es que ya dijo que a nosotros nos prestan eso, pero no, no se preocupe, o sea, es para que... ¿Ah? Ahí estamos a la orden también. Gracias, licenciada. Un placer, sí. No se preocupe. Bueno. Ok. Do you work on weekends? Yes, I do. ¿Trabaja hasta los sábados? Sábados. Ah, ok. ¿Do you work part-time? No, I don't. ¿Do you wear uniform? No, I don't. Ah. ¿Do you work on the computer? Yes, I do. ¿Do you work in a team? Yes, I do. Ah, ok. Pregúnteme unas tres usted y terminamos la sesión, bye. Do you work in people? If I work with people, do you work with people? Is the question. Yes, I do. I'm a teacher. I'm a teacher. Do you work in... ¿Qué punto? No sé. Ahí tiene la hoja, puede usar la hoja que le di en WhatsApp. Tiene 42. Tiene 55. Yo estaba relacionando con su profesión, pero. Ah, no, bueno, también puede hacerlo. Le doy libertad de que me pregunte. Mejor así se lo. Do you work indoors? Yes, I do. I work in an office. Ah, ok. Oh, solo para, porque ya el tiempo, solo que para aclarar algo, cuando yo uso el do y el dos, yo contesto yes I do o no I don't, ¿verdad? Exacto. Ahí. Cuando la pregunta es como las otras que están con un verbo, como usted nos dijo, can you hear me? Algo así, can you? Yo contesto. Yes, con I can. Con el verbo con el que me preguntan generalmente, Claudia, como tip en inglés, casi siempre contesto con el verbo con el que me preguntan. Por ejemplo, Claudia, si yo le pregunto, are you a banker? O sea, ¿es usted una banquera? ¿Qué me diría usted? Banker. ¿Es una banquera? Ajá. Pongámosle que es una banquera. Yes, I banker. Sí, yes, I am. I am. Ah, sí, porque soy yo. Sí, tienes razón. Exacto. ¿Vale? Entonces, ¿con qué verbo me preguntaron? Con el verbo to be. Entonces, contesto con el verbo to be. Por ejemplo, ahora, do you work for a bank? You work for a bank. Yes. I bank. No. I bank. Yes, I do. Remember, ¿cuál es el verbo del principio? Do you work for a bank? Sería entonces, yes. I do. Sí, porque ¿con qué verbo le estoy preguntando? Do. Exacto. Sí, sí. Ajá. Si le pregunto por su hijo, por ejemplo, does he work? ¿Él trabaja? ¿Qué me contestaría usted? No, he does. Exacto. No, he doesn't. No, he doesn't. Sí. Exacto. No. Su hija, does she work? Does she work? No. No, she doesn't. Exacto. Vaya, entonces ya ve. Pregunto con does, contesto con does. ¿Ah? Ya sea negativa o afirmativa. Así funciona. I promise to study. Es de esta forma, mire. I promise. Oh my God, give space, no. I promise to study. I promise to study. Le prometo estudiar. To study. Okay. Uh-huh. Thank you. You're welcome, my darling. Have a nice night. Enjoy, rest. Okay. Good night, teacher. Thank you. Thank you.